Desde el primer minuto de este miércoles iniciaron las campañas electorales en la entidad. En esta contienda se elegirán 39 alcaldes y se renovará el poder legislativo, que está integrado por 17 diputados de mayoría relativa y 13 de representación proporcional. El presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Javier Mier Mier, hizo un llamado a los partidos políticos, así como a los candidatos, a conducirse con respeto y madurez durante el desarrollo de las campañas. Al iniciar con certidumbre, terminamos con certidumbre. Y eso es lo que necesitamos, decirle de frente a la sociedad duranguense en qué estamos y qué vamos a hacer. Y culmino agradeciéndoles su asistencia y haciendo un llamado muy respetuoso a todos los actores políticos, a los 8 partidos políticos contendientes, a la coalición registrada del PRI, Verde Ecologista, Nueva Alianza y Duranguense, que tengamos una campaña de respeto, una campaña de altura, de propuestas que se beneficie a la sociedad duranguense. Los partidos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano decidieron participar en lo individual. La otra coalición que participará será la conformada por el Partido Acción Nacional con el Partido del Trabajo, misma que fue llamada de facto tras ser revocada su solicitud de coalición por el Tribunal Estatal Electoral y por el Tribunal Electoral Federal. En esta contienda participará solo una coalición formal que está integrada por el Partido Revolucionario Institucional con los partidos Verde Ecologista, Nueva Alianza y Duranguense, llamada la Alianza para Seguir Creciendo. El año pasado se realizaron cambios a la ley electoral, en donde se logró reducir los tiempos de campaña, dividiendo al estado en 3 zonas. La primera comprendida por los municipios de Durango, Gómez Palacio y Lerdo, mismas que iniciaron campaña este miércoles. El segundo grupo inicia campaña el 25 de mayo y está conformado por los municipios de Canatlán, Cuencamé, Guadalupe Victoria, Mapimí, Mezquital, Nombre de Dios, Nuevo Ideal, Puanas, Pueblo Nuevo, San Dimas, Santiago Papasquiaro, El Oro, Tamazula, Tlahualilo y Vicente Guerrero. El tercer grupo lo componen los municipios de Canela, Coneto de Comonfort, Simón Bolívar, Guanaceví, Hidalgo, Indé, Nazas, Ocampo, Otaes, Pánuco de Coronado, Peñón Blanco, Rodeo, San Bernardo, San Juan del Río, San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo, Santa Clara, Xúchil, Tepehuanes y Topia, mismos que iniciarán sus campañas el 4 de junio. Todos los municipios concluirán campañas el 3 de julio para esperar a la jornada electoral que se celebrará el domingo 7 de julio. Cabe hacer mención que los candidatos a los 17 distritos electorales iniciarán el 15 de mayo sus campañas y concluirán el 3 de julio. Referente a los gastos de topes de campaña, el más alto es para el municipio de Durango, con 8.3 millones de pesos. Le sigue Gómez Palacio con 4.4 millones de pesos y Lerdo con 1.9 millones de pesos. En cuanto a los topes de campaña para los distritos, el más alto será para el sexto, con 1.9, y el menor será para el 14º y para el 17º, con 1.3 millones de pesos. El PRI, con sus partidos coaligados, el Verde Ecologista, Nueva Alianza y Partido Duranguense, participarán en 39 municipios y en 5 distritos electorales. El PRD registró en 35 municipios y en 17 distritos. El PAN en 12 distritos y en 27 alcaldías, el PT en 5 distritos y en 12 municipios. Hasta la fecha, el instituto tiene contemplado instalar 2.462 casillas para que puedan ir a votar 1.172.106 ciudadanos. Para Grupo Garza Limón, Imágenes, Roberto Cusín, les informó Brenda García.